aquí está mi discípulo con un adiestramiento muy especial. Tienes que atrapar esta maldita mosca con estos palitos. ¿Con unos palitos, maestro? Así es. ¿Y por qué con una sola mano, maestro? Bueno, porque mi último discípulo era mucho. ¿Y dónde está la mosca, maestro? Ñe, Ñe, Ñe. La agarré, maestro. Muy bien. Y de un día para otro, el mocho estuvo 3 días. Bien. Deme café, maestro. Va muy bien. No, ya. El próximo entrenamiento viene ahora para confirmar tu calidad. Café, maestro. Maestro, desamárreme. Maestro. Discípulo, tú tienes que estar preparado, que tus sentidos estén en sincronía con tu habilidad, con tu mente. Tienes que estar preparado para ubicar a tus enemigos donde quiera que se encuentren. Te traigo una última prueba. La gallina, como Relámpago Hernández. Ahora voy a probar que tú puedes encontrar tu enemigo donde quiera que esté. Con esta gallina debes atraparla. Sí, maestro San. Voy a soltarla. Has superado una prueba muy difícil. Sí. Muchos habían muerto en la captura de la gallina y no pudieron. Tú ya estás preparado para la primera venganza. Sí, maestro San, pero tengo hambre, maestro. Tengo dos días que no como. ¿Hambre? Sí, ¿qué vamos a comer? Bueno, locrio de gallina. ¿En serio? Mi discípulo, ya has superado todas las pruebas y todos los sacrificios. Ya estás preparado para recibir tu uniforme que te va a permitir luchar contra todos los adversarios. Gracias, maestro San. Suerte. Estoy listo. Adelante. Chúbale. Mi querido discípulo, has cumplido con todos los requerimientos, con todos los sacrificios y las pruebas. Por eso te mereces usar el cinturón. ¡Qué honor! Cinturón del maestro San. No solo eso, para que enfrentes tu primer sacrificio, aquí están los palitos para combatir los peligros como la mosca. Sí, maestro San.
¿Cómo sé si debo volver a usted? Bueno, llama al 911. Sí, maestro.